Ya, ahora sí, por la La verdad que para mí hablar de Iván se me es bastante difícil. Muy difícil porque me invaden una serie de recuerdos. Y la verdad que lo único que podría decirle es que Iván, mientras estés en nuestra memoria, siempre estarás presente, hermano. Muchas gracias. Actividad y destreza es una de las grandes difusoras de nuestra gastronomía. Quisimos que sea ella quien entregara el precioso reportaje que escribió cuando Iván falleció. Y tomar conciencia que tenemos mucho que ofrecer al Perú y al mundo. La presencia de productores de manzana, de viscas y de quinoa en este último producto, la quinoa, con óptimos resultados en las distintas variedades ubicados en Mala, son una muestra de desarrollo. A los patrocinadores del concurso por su valioso apoyo que han hecho posible la realización de este concurso. Perú LNG, Universidad de Piura. Récord que cada año se hace presente en la entrega. Prom Perú, clásica, es la mejor. Importaciones Iraoka. Récord, empresa peruana símbolo de buena calidad. Importaciones Iraoka. Te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Primero limpiamos, pasamos por agua hervida todas las camarones, limpiamos las colas, sacamos el coral, separamos las cabecitas, sacamos el coral. Pasamos por agua, ponemos el ají, el pimiento, lo vaporizamos, el pimiento, el ají, de ahí hacemos un guiso de ajos, cebolla, entonces incorporamos todo lo licuado, licuamos todos los ingredientes, galleta, queso de cabra, queso de vaca, todos esos ingredientes los licuamos e incorporamos en ese guiso. Después de que las colas están toditas limpiecitas, para que quede el plato limpio. Las papas tienen que ser yungay criollas, más no las serranas, porque si no tienen esa perfección de no enharinar el plato. Y ahí tiene el... Dígame la dirección, ¿dónde podemos ubicar este restaurante? Está en La Barranca 209, Mala. ¿En Mala? Sí, la calle se llama igual que el restaurante. De un cóctel de la casa, ¿ya? Esa base de zumo de níspero. Primero tienes que hacer, caramelizar el níspero, pelado y despepado. Y lo tienes que hacer hervir con azúcar. ¿Eso para qué? Porque el níspero, cuando usted lo licúa, el níspero queda como agua turbia, como agua cochina. Entonces no se puede presentar un cóctel así, ¿no? No es agradable a la vista. Entonces, para que no ocurra eso, tiene que caramelizarlo hasta punto de ebullición y ahí recién licuarlo, ¿no? Con ese mismo jugo. Una vez que obtiene ese zumo, lo va a tamizar. Y con ese último preparado, si utiliza 2 onzas de zumo, 2 onzas de pisco cholado del valle, 5 cubos de hielo y jarabe de goma al gusto, porque ya el zumo de por sí es dulce. ¿Qué
concurso de filiadoras. Sí, vinieron en tres, escucha. Ah, ¿y también es? Sala, piña, anís, canela, nuez moscada, con un budín de quinoa. Y bueno, este es un ceste de naranja que carameliza y por supuesto le da un toque más al plato. Oye, ¿tiene un plato? ¿Está malo? No. Recuerden que si los filetes están muy separados, no pasa nada. No pueden quedar espinas, no los mutilen. Si les falta un pedazo de filete, no pasa tampoco. Quedan 2 minutos. Solo lo que está en la bandeja de plateada y levanta la mano. 5, 4, 3, 2, 1, se acabó. Ahí nomás, ¡Bravo! Excelente. ¿Cuántas? 5. No hay que hacer los números en alto. Felicitar a todo el equipo que participó, a todas las señoras que participaron en el concurso. Bueno, y por supuesto, acá la campeona pues, de este año, un aplauso fuerte para la nueva campeona de Gileteo Pérez Reyes. Por ahí. Pero bueno, tenemos duelo para rato, por muchos años más. Y una vez más, Rosa, felicitaciones.